amigos, a ver cómo os explico este sistema de vía para el tema de la conseguinidad en nuestras palomas, ¿vale? Este sistema de cría lo vi yo ya hace tiempo en un vídeo de YouTube de la finca Casarejo, ¿vale? Y es un sistema bastante facilito y parece muy aparatoso, pero es bastante facilito. Y para la gente que está empezando, que no quiera tener conseguinidad y tener, aquí tienes 4 años de trabajo prácticamente y no tener conseguinidad, ¿no? Y sería muy importante porque de la forma que deberíamos de empezar a seleccionar y a criar con nuestras palomas, sean de la raza que sea, para tirar una temporada sin consanguinidad. Voy a explicároslo de la mejor manera posible para ver si lo entendéis, ¿vale? Yo lo he visto varias veces ese vídeo, lo tengo en un esquema y la verdad es que cuando le coges el tranquillo, pues es una cosa que a los que no quieran tener consanguinidad los primeros años de su paloma, pues es una cosa que va bastante bien, ¿no? Si sigue en la tabla esta del sistema, Rolling Matty se llama el sistema. Este sistema es un sistema para cría de gallinas de raza, pero que igual que para la cría de gallinas de raza os puede servir perfectamente para la cría de palomo. Y voy a ver si os lo puedo explicar de la mejor manera posible para que lo entendáis, ¿vale? Empezaríamos, este es el sistema de cría Rolling Matty, ¿vale? Empezaríamos con el primer año. ¿Qué haríamos el primer año? El primer año compraríamos un macho, seleccionaríamos un macho de la raza que fuera y seleccionaríamos 3 hembras. Intentando por todos los medios de que fueran de distintos criadores, ¿vale? Que el primer año empecemos ya con animales de distintos criadores, un macho de un criador y las hembras que fueran de distintos criadores, que no vinieran todos del mismo sitio, porque al final, si vienen del mismo sitio, suelen venir con consanguinidad, ¿vale? Entonces, canal, ganamos el primer año, que se llamaría el macho inicial M1, con el grupo de palomas F1, ¿vale? Con 3 hembras, un macho y 3 hembras. De ahí, pues haremos el mejor pichón, que será el M2. Y las palomas iguales, serán el F2. Lo que saquemos aquí, escogeremos el mejor pichón que salga de todas las palomas que le estamos metiendo al macho, se llamará M2, ¿vale? Y nos quedaremos con el mejor pichón, con el que más cualidades tenga, con el que mejor se asimile al estándar. Y lo mismo haremos con las palomas serán F2, ¿vale? Eso será el primer año de cría. Con la selección que hagamos en el primer año de cría, ya cogemos el M2 y la F2, las mejores pichonas y el mejor pichón que sacamos ahí. Ahora pasaríamos al segundo año. Aquí empieza a liarse un poquito más la tabla, pero no es tan complicado. Segundo año. Cogeremos el macho inicial, que es el M1, y lo cruzaremos con la hija, con la F2, con las que hemos seleccionado. Cruzaremos padre con hija. Y de ahí saldrán los M3 y las F3. Y ahora cogeremos el mejor pichón seleccionado, que es el M2, y lo cruzaremos con las madres, ¿vale? Cruzaremos al hijo con las madres, con las 3 madres diferentes. No solamente con la suya, con las 3 diferentes. Y de ahí saldrán el M4 y el F4. ¿Está claro? Lo vuelvo a repetir. El segundo año. Cogeremos el mejor macho que seleccionamos, el primer macho que iniciamos, que es el M1, y lo vamos a cruzar con la hija, con la F2. Y de ahí saldrán los M3 y los F3. Los M3 que serán los machos y las F3 que serán las hembras. Y el macho primero seleccionado del primer año de cría, que es el M2, lo cruzaremos con las madres, con las 3 palomas que seleccionemos, lo cruzaremos con su madre y con las otras 2 palomas. Y de ahí saldrán los machos M4 y la hembra F4. De ahí pasaremos al tercer año de cría, ¿vale? Aquí exactamente lo mismo. Cogeremos el mejor palomo M1, que ya tendremos seleccionado M1 y M2. El mejor palomo M1 y M2. Y los echaremos con las mejores F3 y F4. Con las mejores hembras F3 y con las mejores hembras F4. El macho M1 y el macho M2 con las mejores hembras F3 y las mejores hembras F4. Y en otro grupo haremos el macho M3 y el macho M4 con las mejores F1 y F2. De ahí saldrán el M6 y el F6. Y de aquí saldrán el M5 y el M6. ¿Vale? De ahí escogeremos el macho M5 y el M6. Y de aquí escogeremos el macho del M6 y la hembra F6.
Aquí creo que me he equivocado y estos son, perdonad, lo voy a arreglar, estos son las hembras F6. Ya llevamos un montón de cruzas hechos entre ellos, pero nunca cruzándose directamente. Siempre vamos cruzando padres con tíos, tíos con sobrinos, y nunca estamos echando directamente en mano, ¿vale? Siempre estamos metiendo diferentes cruces entre las líneas que tenemos escogidas para que así nunca tengamos consanguinidad directamente, ¿vale? Y de ahí llegamos al cuarto año. En el cuarto año lo primero que haremos es descartar el M1 y el F1. El M1, que es el primer macho inicial, que ya tendrá el palomo 4 años, si queremos seguir criando gras, podemos hacer una línea nueva de una línea nueva para que no, con otra línea de palomas, para que no metamos más consanguinidad, lo mismo. Y las 3 palomas iniciales que tengamos, la F1, pues también podemos hacer exactamente lo mismo. Ya podemos coger esas 3 palomas con un macho diferente, o podemos coger este macho con 3 palomas diferentes. Volvemos a iniciar la tabla entera de cría. Este sistema lo podéis ver, hay un vídeo en YouTube de la finca Casarejo, donde lo explica perfectamente el hombre, que es un fenómeno, ese tío es un fenómeno haciendo los vídeos tanto de gallinas y explicando las enfermedades y explicando las cosas. Y esto lo explica perfectamente ahí. Si no me entendáis a mí, os aconsejo que veáis el vídeo de finca Casarejo, donde explica el sistema Rolling Mastic, y ahí os vais a enterar perfectamente de cómo hace una línea de cría para no tener consanguinidad en los 4 o 5 primeros años, ¿vale? Espero que os sirva, espero que os guste y un fuerte saludo. Ahora quería deciros otra cosilla, ahora que estamos hablando del tema de la consanguinidad. Yo he criado muchísimas veces entre hermanos, he criado padres con hijas, madres con hijos, todo eso más o menos está dentro de las cosas que puedas hacer, pero la gente nunca te aconseja de que críes con hermanos directos. Yo os voy a contar mi caso y creo que igual que a mí os habrá pasado un montón de aficionados. Cuando yo era pequeño y te gustaba una pareja de palomos, tú llegabas a la casa de un palomero y le decías, amigo, ¿por qué no me regalas una pareja de palomos? Y él lo que te regalaba era una pareja de pichones, una pareja de pichones que eran hermanos. Tú te los llevabas a tu casa porque tú no sabías nada del tema de la consanguinidad. Tú llegabas a tu casa, se ponían grandes, no tenían nada más que esa pareja. Y tú empezabas a criar con esa pareja. Y yo os digo toda una cosa. Yo he tenido muy buenos palomos, muy, muy, muy buenos palomos. Criados con hermanos, ¿eh? Criados con hermanos. Luego las palomas de fantasía, tú vas a una exposición, vas a un concurso, te gusta una pareja de palomos de fantasía, de cualquier raza. Y normalmente te llama una pareja de fantasía que seguramente son hermanos. O los tienen metidos en parejitas. Y son hermanos, la han sacado y han llevado a la exposición a alguna pareja y son parejas. Yo voy a contar el caso que me pasó, por ejemplo, con una raza de palomas, que no sé si la conocéis alguno, son los tambores del Sudán. Es una raza de palomos que le llaman los palomitos de la risa, que se ríen. En una de las exposiciones de Córdoba de la Bicom, me regala un amiguete mío, me encantaron los palomos como se reían, me regaló un amiguete mío y me regaló una parejita. O sea, toma, que te voy a traer mañana una parejita de pichones y te la llevo. Yo me traje esa pareja de pichones a mi casa, eran blancos completamente. Yo lo eché en una bolera y yo a esa pareja de pichones, le pude sacar el primer año 4 o 5 posturas. Al año siguiente, criaron todos los hermanos con las hermanas. De una pareja saqué una cantidad tan tremenda, tan tremenda, tan tremenda de palomitos de tambores del Sudán y no me salió ni un palomito con defecto. Ni uno. No quiero decir con eso de que sea bueno hacer la consanguinidad. Lo que quiero decir es que yo la he hecho y tampoco he tenido tanto problema. Porque yo cuando he tenido 2 palomos, sean de la raza que sea, y me han gustado los 2 hermanos, yo le he criado a los 2 hermanos. ¿Qué he hecho con eso? Afianzar a que los hijos me salgan lo más parecidos posible a los padres. Hay gente que está de acuerdo conmigo y hay gente que no está de acuerdo conmigo y me dice que estoy loco. Yo no quiero meter a ustedes nada en la cabeza que ustedes no entendáis, que hoy en día tenéis mucha información en internet, podéis leer muchos libros, podéis tratar el tema de la consanguinidad en montones de sitios, por eso me ha parecido interesante explicaros el sistema este, pero también quería deciros que yo he practicado la cría entre hermanos y a mí no me ha ido malamente. Así que un fuerte saludo y espero que os guste el vídeo, amigos.